me enlazo con Raúl Flores Martínez, los maestros contra el examen de evaluación. Raúl, ¿dónde estás y qué nos tienes? Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Atalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y al auditorio de Excelsior Televisión. Nos encontramos en la colonia Un Hogar para Todos, en la delegación Miguel Hidalgo, donde se lleva a cabo a un costado en una escuela de bachilleres este examen de evaluación docente para subir de escalafón. De acuerdo a lo que nos han comentado los maestros en este momento, pues aproximadamente unos 60 profesores han venido a realizar este examen para poder escalar dentro del parámetro de puestos dentro de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, por lo menos unos 50 integrantes de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de México, pues se están oponiendo a este tipo de evaluación. Ya se encuentran, como lo podemos ver a mis espaldas, protestando para que no se lleve a cabo pues esta evaluación. Señalan que el miércoles 24 van a hacer un paro de 24 horas y también diversas movilizaciones, tanto en la ciudad de Oaxaca como en la Ciudad de México, para seguir protestando por ese tipo de evaluación. Incluso señalan que van a ir algunos maestros a realizar este tipo de evaluaciones, las cuales las van a tachar todas para que no se lleven a cabo estas evaluaciones. Hay que destacar que esa protesta está desde las 9 de la mañana solamente en este centro, debido a que son pocos los profesores que han acudido a la convocatoria para protestar por las evaluaciones. Atalo, la información. Muy bien, Raúl Flores, muchas gracias por esta información muy oportuna. Vamos a estar pendientes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.